Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Víctor. Hoy tenemos nuevo video, digamos que estilo vlogs, historia, no sé. Lo que se trata este video es que hace unos meses decidí poner un negocio de comida, de hamburguesas en este caso, y otros antojitos más. Así es que decidí rentar un pequeño local. Se ha estado arreglando por algunos días. En este momento les voy a mostrar lo que se ha hecho y cosas que voy a hacer el día de hoy. Son cosas muy sencillas, pero quería compartírselos para que los que estén interesados en poner algún tipo de local, pues más o menos se den una idea de lo que pueden gastar, de lo que pueden ocupar, de lo que necesitan para emprender su propio negocio. Así es que pues, espero que les guste. Supongo que va a ser una serie de 3-4 videos en lo que termino de abrir el lugar. Y espero que me acompañen hasta ver la inauguración de este nuevo negocio. Así es que adelante con el video. Así es, amigos, entonces vamos a ir al negocio para empezar a hacer los arreglos o los ajustes que necesita y pues avanzar para poder abrir pronto. Así es que vamos a ponernos en camino, ¿les parece? ¡Órale! Pues ya estamos aquí, amigos, llegamos de un salto así de rápido. Hoy vamos a limpiar la cortina, le vamos a dar una lavada para poder pintarla y engrasarla de nuevo. Voy a tomar unas medidas porque en esta pared voy a colocar unas repisas tipo barra para que la gente pueda comer de este lado. Y aquí donde están estas ventanas vamos a tapar con un tipo de cuadro de tela pero con luces para que la gente que vive en el lugar aquí del terreno, vamos, tenga su privacidad, que no tenga contacto con la gente que pueda estar acá adentro. Y por lo tanto de este lado van a haber algunas mesitas que estoy calculando que voy a poner 4. Esta ya es la plancha que vamos a usar para poder cocinar, que es un quemador solo, la plancha de 90 centímetros, 2 freidoras. Este refrigerador también lo acabo de comprar apenas hace unos días y pues es donde vamos a estar guardando las cosas. Acá en esta parte del local, pues todavía está ocupado, trae varias cosas, falta pintar. Nada más espero que regrese la gente, el dueño, para que pues termine con esos trabajos. Y pues desocupar, todavía tienen algún horno de microondas, un refrigerador aquí. Hay que arreglar esta parte, retirar bolsas, pintar. Ah, y lo otro que tengo que hacer es ajustar lo de las luces. Tengo que modificar pues todo lo que es el cableado, poner otro tipo de lámparas. Pues para que quede mejor, más a lo que necesito, a lo que quiero y pues dar un servicio chido. Entonces vamos a trabajar ahorita con esto, con la limpieza de la cortina y tomar las medidas para las barras y para lo que voy a tapar las ventanas. No creo que pueda hacer mucha limpieza porque todavía hay mucho, pero bueno, pues trataré de mover las cosas hacia algún lado y dejar limpio el local para abrir mucho más rápido. Así es que pues vamos a darle. Bueno, terminamos de hacer un poco de limpieza aquí, lo que fue limpiar la cortina, lógicamente barrer un poco el suelo, nos falta mucho. Entonces ahora vamos a tomar las medidas de las barras y de los marcos para, pues yo creo que terminar por hoy. No fue tanto, estuvo un poquito cansado lo de la limpieza, pero bueno, ya acabamos con esa parte. El refrigerador lógicamente va adentro de la cocina. Nuestro asador y parrilla también va a ir de aquel lado de la cocina. Aquí solamente va a ir las mesas, la barra. Y aquí vamos a armar una barra de servicio para que aquí la gente se acerque o poder poner los alimentos y de aquí llevarlos a las mesas. Pero sí va a haber una barra aquí para poder dividir la parte que es del restaurante de servicio y la parte que es para atención al cliente. Eso lo haremos después. Vamos a ver si lo podemos armar nosotros mismos. Ya tengo una idea en la cabeza, pero no sé cómo vaya a funcionar todavía. Así es que lo veremos con el tiempo. Ahorita vamos a tomar las medidas de esto y continuamos, ¿va? Vámonos. Pues ya tomé las medidas de las ventanas, amigos. Les platico. Aquí lo que tengo pensado es en esta esquina precisamente y en la contraesquina voy a poner dos plantas para darle un poquito más de vida a esto. Lo que estoy pensando hacer aquí
en esta parte es montar igual un tablón que siga recto para, no sé, ponerlo como estación de servicio, poner servilletas, salsas, platos, no sé. Y después poner la segunda barra de este lado para acá, hacia donde va a quedar el mostrador. De aquel lado las dos mesas, ya como queramos, las cortinas con luz. Y pues, no sé, tengo alguna idea para cambiar las luces, pero no sé si pueda lograrlo. Vamos, sé que puedo hacerlo, pero no sé si sea conveniente o si me dé el tiempo. Como pueden ver, están ese tipo de lámparas, entonces mi idea es quitarlas, poner directamente a la pared unos tablones de madera barnizados que le den algún estilo tipo rústico y pues algunas lámparas colgantes. Pues eso está en proyecto, veremos si lo podemos hacer y terminar. Pero bueno, tomemos las medidas de esto de aquí para ya cerrar con este día de trabajos. Bueno, según yo ya terminamos con las medidas, vamos a ver si ya que esté todo limpio, todo recogido, empezamos a traer la madera y lo que vamos a armar. Seguramente esto tendrá que cambiar porque tendremos que hacer algunos ajustes ya a la hora de estar instalando todo, pero eso ya lo veremos en el camino y como vayan los días. Ok, para los que están interesados en poner un negocio, vamos a hablar un poquito de costos y precios para que se den una idea de esto. Pues aquí este local a mí me salió muy económico porque son familiares los que me lo están rentando. Por este local voy a pagar un aproximado de 2,000 pesos al mes. Compré este asador que viene separado. Es el asador con una plancha además y dos freidoras. El precio que me estaban dando en el local era de 2,900 pesos. Pero pues ya saben, en este tipo de lugares haces... No es que regatees, pero les dices, déjame ver, ahorita regreso y te bajan el precio. Entonces, bueno, con este vendedor que me lo ofreció, llegamos a un buen precio. Se ajustó a lo que creía o que iba a pagar. Bueno, a mí me costó 2,400. Aparte con ellos, decidí comprar un quemador. Así es que esto es lo que compré y en esto me gasté 3,100 pesos. No estaba en mi presupuesto comprar un refrigerador nuevo, entonces compré un usado. Este refrigerador a mí me salió en 2,900. Ya hemos gastado 2,000 pesos de la renta, 3,100 pesos del asador y 2,900 del refrigerador, lo que nos da una suma de 8,000 pesos. Y pues esto es todo hasta ahorita. El local, lógicamente, como voy a pagar renta, me lo tienen que entregar pintado, arreglado. Hay algunas cosas que no estaban pactadas, entonces yo las voy a hacer, como lo es la pintura de la cortina. En la cocina me la tienen que entregar igual toda pintada, toda limpia, sin nada de muebles. Y voy a cambiar los cables de la instalación eléctrica porque ya son algo viejos. No quiero tener fallas ni nada de esto. Hasta ahorita son 8,000 pesos de inversión ya con la renta. Y bueno, 10,000 pesos porque dimos 2,000 pesos de depósito para este local. Lo que pienso gastar en insumos para los alimentos de mi primera semana son alrededor de 3,000 pesos con todo. Carnes, embutidos, panes, salsas, aderezos. Voy a vender postres, entonces ya también con todos los postres que pienso preparar. Para mi primera semana de inversión es un aproximado de 3,000 pesos. No tengo bien los números aún porque estoy haciendo algunos ajustes. Pero contando estos 3,000 pesos serían 13,000 pesos de inversión para poder abrir el negocio. Más los ajustes que voy a hacer de las barras, las luces, las cortinas, los marcos con luz que quiero para las ventanas. Para eso tengo destinado 1,500 pesos porque lo voy a armar yo. Así es que bueno, pues esto es lo que quería comentarles de en cuanto a gastos. Esto es lo que estoy ocupando en mi primera inversión y pues esperemos que no se salga de ese presupuesto. Así es que amigos, muchas gracias por ver el video. Por aquí los espero pronto. Síganme para ver cómo es que es la inauguración, la apertura de este negocio. Y pues esperemos que nos vaya muy bien. Si es así, pues por aquí los espero para que disfruten algo de los alimentos. ¿Ok? Muchas gracias por todo y nos estamos viendo. Hasta luego.